El hospital Pedro Emilio de Marchena se mantuvo durante varias horas sin energía eléctrica ayer en la noche, producto de un fallo del transfer de la planta de emergencia, lo que molestó a las personas y familiares que allí se encontraban interno, así como también a los enfermos que asistían a la emergencia de dicho hospital. Nada, estoy aquí en espera de un análisis, no lo que vi, ni estoy esperando el resultado para ver si me hacen un análisis y ver de qué es todo lo que se trata, y todavía estoy aquí, no hay luz, esto no está bueno, necesitamos que haya luz, por lo menos, ya, esto es lo que me siento, que no me han hecho el análisis por falta de luz. Nosotros estamos viviendo de peso en la ciudad de Bonao, en la provincia de Monseñor Noé. Esto es irritante. Aquí los enfermos tienen que morirse en su casa porque la situación en que estamos viviendo aquí es insoportable. Es un abuso, no podemos estar sin luz aquí, tengamos los niños enfermos aquí. Tienen que arreglar esto aquí, porque allí están los niños oscuros y también los pasillos aquí. Necesitamos... Al Estado Dominicano que preste bien esta atención, por favor, aquí. Este hospital no puede estar apagado, absolutamente apagado como está esta hora. ¿Cuántos enfermos hay ahí arriba que tienen muchos problemas? Incluso ahí hay señores que se están casi muriendo. La vamos a sacar de ahí. La vamos a sacar de aquí. Gracias a este gobierno que tenemos y a esta atención que tiene este hospital. Este es el único hospital que tenemos. Mientras que a tempranas horas, técnicos en electricidad se encontraban reparando el transfer para dar un mejor servicio a la población. Para Notive, Julio César Núñez.